Hola, Carolina, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Hola, hola, hola. Estoy esperando a los chicos de que me veo, que estoy en Neurodiverso solo, pero estoy esperando a los co al anfitrión, ¿eh? Doctor, ¿Sí? te escucho perfecto. Ah, hola, hola. ¿Cómo Pero estás? bien, ¿y usted? Bien, bien, ¿con quién estaremos? Cuéntame. Espéreme Estoy un yo minutito, por también. favor, que lo escucho con un eco, pero está Marcela presente. Estoy Marcela acá. Villegas. Hola, Marcela, es que como no estamos Hola. fijados, no te veía, digamos. Oye, qué bueno que estemos acá. Bueno, hoy día yo estoy acá abriendo un poco lo que conversamos para ver Mucha de qué vamos a eco. conversar. Para que no se escuche eco, Carolina, quizás estás con el Facebook abierto o no. Aprovecho estos minutos para saludar a las personas que ya se han ido conectando. Hay mucha gente conocida que ha dejado sus saludos, así que un abrazo para todos y todas mientras pasan los minutos de conexión. Muchas gracias por estar De acá. parte, Paula. ¿Qué te hace eco? Ya, ahí creo que lo mejoré. Ya no escucho eco. ¿Estamos listos? Por favor, no se ve nada. Quizás Ahí yo creo que sí. Carolina está un poco ocupada y está con un tema familiar. Quizás ¿Está algo? pudiéramos hacerlo ¿Entre nosotros? entre nosotros y así Claro. en beneficio del tiempo. No sé si nos da el pase, Carolina. Sí, yo creo. Neurodiversos, a ver si. Yo creo que fue eso lo que ocurrió. Sí, hola, 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 hola. Es que estamos en hay un bebé por Sí. ahí de una amiga. Pero ya estamos, yo creo que ya podríamos dar la bienvenida. Sí, dale. Vale. ¿Ustedes me escuchan bien o me escuchan con eco? No, te Bien. escuchamos bien. Tienes que Ah, perfecto. probablemente apagar Bueno, buena. el Facebook. Ya, buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a todas las personas presentes. Gracias por estar aquí. Le damos también la bienvenida, por supuesto, a Marcela Villegas, educadora diferencial, cofundadora de Alianza Inclusiva y que esta gran dupla va a trabajar nos van a exponer sobre bienestar, amistad y sexualidad con foco en adolescencia junto al doctor Jaime Pereira, psiquiatra y doctor en neurociencias. Así es que les doy la bienvenida, les agradecemos como agrupación por haber tenido la disponibilidad de estar juntos con nosotros esta tarde. Estamos muy ansiosas de poder escucharlos a ambos conversar
Vamos a estar recibiendo preguntas por el chat del Zoom, así es que, bueno, nada más que decirle bienvenidos a todos y queremos escucharlos ya desde ahora. Jaime, estás con tu micrófono apagado. Sí, dale, dale, ahora sí. Sí, gracias Carolina, gracias Neurodiverso Quintero, Marcela, qué bueno poder compartir este espacio contigo. Bueno, a mí me invitaron, yo feliz de poder participar, de hacer un momento como principalmente de concientización, de educación y atravesar también algunos temas que son de alto interés. Y ahí, como me comentaba Carolina, Ana, hay ciertas familias de neurodiversos también que tenían hartas preguntas relacionadas al tema de amistad, adolescencia e incluso sexualidad. Y nada, espero que durante esto, no sé, será ahora una hora, hagamos quizás una conversación entre nosotros, Marcela, por unos minutos y después demos harta prioridad a las preguntas, por lo cual estoy como invitando un poco a que tengamos preguntas y a través de eso también vayamos enriqueciendo la conversación. ¿Qué te parece, Marcela? Vale. Me parece, Regio, ¿me escuchan bien también a mí? La señal con el viento aquí en Viña se suele caer, espero estar escuchándome bien. Escuchas bien, Marcela. Ya. Muchas gracias por la invitación, tremendo honor compartir con Jaime y con la agrupación Neurodiversos Quintero en un contexto tan complejo para la crianza en general y que las familias hemos requerido de tanto apoyo y hemos estado bastante solos. Una de las cosas favorables ha sido esta formación colectiva, comunitaria, en donde nos hemos encontrado con profesionales súper destacados que nos permiten poder bosquejar cierta ruta, ¿ya? Cierta ruta de cómo acompañar en estos próximos años también a los adolescentes que les ha tocado un momento muy difícil. Y que no solamente los adolescentes, sino que, y con el espectro del autismo, sino que en general los hijos y las hijas, desde los más chicos a los más grandes, han pasado por momentos difíciles y todo su desarrollo social se ha visto impactado por este contexto. Seguramente muchos adolescentes con dificultades del ánimo, con mucha ansiedad, con un estrés en relación a lo académico, con la vuelta a clase. Y con Jaime el otro día teníamos la oportunidad de conversar cuáles eran los focos donde íbamos a poner la atención a este conversatorio. Y una de las cosas que yo rescaté de la última charla que pude visualizar, compartir de Jaime en Juan hace un mes más o menos, fue la mirada de bienestar. Ya fue la mirada de bienestar y la mirada de prevención. Y que aprendamos las familias y los profesionales, y yo le contaba, a identificar dónde vienen los incendios para que no pidamos ayuda solamente cuando ya está un poco desatado el mal momento, está desatado el conflicto, está desatada la tensión que estamos viviendo en este contexto con los púberes, con los adolescentes, con los ya más adultos que están en la universidad con clases online. Y fimos marcando teníamos ciertos marcadores en relación a la importancia de la promoción de la salud mental desde una perspectiva preventiva de salud mental y una mirada bien amplia y bien contextual que me gusta de Jaime, esa mirada contextual donde no solamente miramos a la persona dentro del espectro del autismo, sino que también los estresores que hay en el entorno, los facilitadores del entorno, los protectores del entorno, y yo creo que para muchas familias, me incluyo, va a ser muy, muy grato llevarlo a la práctica esto, desde la manera más didáctica posible, para saber que el entorno tiene mucho que hacer en este momento, tanto la persona, pero el entorno, desde una respuesta sensible, a las necesidades de nuestros chicos y chicas dentro del espectro. Ese es mi pase. Ahí estoy yo mirando qué nos puede decir también Jaime al respecto de esta mirada preventiva que me llama la atención, porque no es tan habitual verla, ¿ya? Habitualmente es más bien reactiva, no tanto preventiva desde el bienestar emocional.
Bueno, estamos en una situación difícil. Quizá ya han habido varios simposios en relación a la pandemia. Uno, como en el foco es adolescencia, mucho de la adolescencia, y ahí la prevención tiene que ver con entender la adolescencia o la adultez o cualquier etapa del desarrollo como un continuo y como uno es parte y la construcción de uno mismo es parte de mi interrelación entre mi persona. Y la persona tiene que ver con la biología, tiene que ver con las relaciones tempranas y tiene que ver con el ambiente y un tema ambiental importante, el ambiente social, y ahí aparece también la amistad, ¿cierto? Y las relaciones en el núcleo cercano. Y todo eso va haciendo un juego y una interrelación con el ambiente y puede desencadenar un desarrollo más o menos sano. Y hay ciertos factores ambientales, como dices tú, que van a ser más bien positivos o más bien negativos y que pueden ser transversales. Y ahí el tema de la pandemia ha sido un tema importante y la pandemia ha significado muchas cosas que pueden ser positivas o negativas. De esas cosas vamos a tener distintos factores. Y ahí, no sé, me estoy agarrando de lo que tú comentas de bienestar, porque estoy tratando de entender un poco la pregunta o el pase y el tema de la pandemia. Ha sido difícil para todos en cuanto a lo social, en cuanto a las relaciones interpersonales, en cuanto a lo sensorial, en cuanto a la pérdida de rutina. Y eso trae consigo un aumento en la sintomatología de ansiedad, de malestar, de irritabilidad, que finalmente altera las relaciones interpersonales, lo cual genera mucho más malestar y nos empezamos a meter en un círculo vicioso, negativo, es que en el momento en que se cronifica nos puede llevar a patologías de salud mental, tanto en la línea ansiosa como en la línea, entre comillas, conductual, que no es más que es la punta del iceberg de lo que nos sucede internamente y en relación a un otro. En ese sentido podemos hacer mucha prevención, pero para hacer prevención, mucha prevención en cuanto tratar de que no lleguemos a esos cuadros de ansiedad o a esa depresión o hacer, entre comillas, conducta como respuesta a la sintomatología emocional y a relacional. Pero esa prevención va de la mano del conocer al individuo y de respetar la individualidad. Y en ese sentido, voy a pasar por distintos temas, pero me estoy tratando de organizar. Pero en ese sentido tiene que ver también con hacer una evaluación diagnóstica como integral del sujeto. Diagnóstica no necesariamente quiere decir diagnóstica médica, sino quiere decir en conocer al que tengo enfrente. ¿Quién es ese sujeto? ¿Quién es María? ¿Quién es Juanito? ¿Quién tengo enfrente? Como para poder ver qué le está molestando, qué le hace mal. Y en ese sentido, los chicos y chicas o adolescentes que están dentro del espectro, si bien pueden estar interferidos por estresores que son transversales, independiente de la línea de desarrollo típico, atípico o independiente de la etiqueta diagnóstica, que pueden ser pérdidas familiares, quiebres, rupturas familiares y otros, hay temas específicos que tienen que ver con el desarrollo dentro del espectro, digamos. Por ejemplo, para los neurotípicos no es tan claro y no es tan evidente entender cómo los temas sensoriales pueden producir tanto malestar, por ejemplo, ¿no? Y justo ahora me atrasé un poquito porque estaba viendo una paciente en que se está trabajando la reincorporación a la vida fuera de la casa. Y en la pandemia está siendo difícil. Y no es solamente su hijo que está teniendo problemas para poder salir de la casa, y no nos damos cuenta, pero no es solamente que, por ejemplo, estoy pensando en los más pequeñitos que quizás tengan ansiedad de separación y les cueste mucho separarse de la figura primaria que tiende a ser la madre, digamos. O los más grandes que les cueste salir de la pieza porque están pegados con los monitores, con las pantallas o el juego. Sino que, por ejemplo, hay temas sensoriales importantes y va a haber que hacer todo un trabajo de desensibilización y como acostumbramiento o apoyo en una forma de integrar lo sensorial de una manera más amable
Y por una parte, el entender eso, que puede ser un estresor intenso, mucho más intenso que los neurotípicos. Uno ya cuando está encerrado sale y ya como que molesta el bocinazo y todo. Bueno, a los chicos que están dentro del espectro, más algunos que otros, porque un espectro puede ser incluso doloroso, por decirlo de alguna manera. Es muy intenso. Entonces van a ver que van a salir algunos con tapado el oído, otros ya más grandes que se autoconocen con quizás poniéndose unos audífonos, pero con mucha ansiedad y les va a generar mucha angustia. Entonces hay un proceso que se va a requerir en este proceso de tener que salir de nuevo y ya salir de la pandemia, porque llevamos un año y medio encerrados, de acostumbramiento al día a día y evitar el riesgo, por ejemplo, que un perfil más femenino de crisis de ansiedad y que salgo, por ejemplo, estoy dentro del espectro, o no, pero estamos hablando del espectro, entonces con mayor probabilidad me va a afectar más el ruido y además está toda la ansiedad de que sí que tengo riesgos de cierto rasgo ansioso, de que me pueda contagiar, de que no puedo tocar nada, si es que tengo más habilidades cognitivas o lo puedo verbalizar o no, y voy a tener ansiedad por salir, pero más encima esto se va a reintensificar y uno se mete en un círculo vicioso en que se intensifica la sensibilidad por el ruido, por el tema sensorial. Y así las luces, la bocina, va a ser un estresor muy grande. Por otra parte, el tema sensorial, mira, no lo estaba pensando, pero yo ya estoy pensando en que tenemos que salir de la casa, ¿no? Porque siempre pensamos qué vamos a hacer ahora que estamos encerrados, qué vamos a hacer ahora que tenemos que salir, digamos. Y en ese sentido tenemos un proceso de acostumbramiento también en lo social. Los chicos, su fortaleza no necesariamente en lo social, y estoy pensando en la adolescencia, que hay distintos espectros y por eso es tan necesario, y vuelvo a lo mismo, se me está cortando la luz acá, por eso es tan necesario conocer al individuo que tenemos enfrente, porque van a haber chicos con mayores habilidades de comunicativas desde el lenguaje o menos. Van a haber chicos que tengan más habilidades cognitivas para poder expresar o lo que sienten o desarrollar cosas o no, pero también en lo social con más o menos herramientas aprendidas de una manera quizás terapéutica o no, pero el hecho es que el tema social no es una fortaleza y en algunos adolescentes han pasado un año y medio encerrado en la pieza, digamos. Deme un segundito que se está cortando la luz. Sí, dale. Entonces, discúlpeme, que era mi hija y estoy solo con mis dos hijas. Entonces tenemos el tema también social, llevan un año y medio encerrados y ahí obsesionados con la pantalla, hiperfocalizados, y ahí voy a entrar a otro tema. Y entonces en el momento de querer salir está el tema sensorial y está el tema social que también produce mucho estrés, digamos, y mucha ansiedad. Y en ese sentido aumentan los niveles de ansiedad. Y la ansiedad crónica te va a llegar a gatillar a una crisis o te va a gatillar a un retraimiento si es muy crónico y se nos empiezan a agotar las pilas y podemos caer en un tema depresivo. Y estaba hablando de la hiperfocalización en las pantallas, que es un tercer foco que se da principalmente en los chicos dentro del espectro, también en los chicos con déficit atencional, que cuando hay más motivación tienden a ser hiperfoco, pero cuando no tienden a dispersarse. En que el perder la rutina por el tema de pandemia no ha sido tan fácil recuperarla y no ha sido tan fácil sacar del hiperfoco y de la profundización en algunos temas, digamos. Y eso ha sido porque se ha perdido la rutina y se ha perdido un poco la estandarización del día a día. Entonces los chicos que estaban en una escuela diferencial con una rutina súper establecida llegan a la casa y de a poco al principio hacen conducta, se ponen mal, pero de a poco empiezan a hiperfocalizarse en un par de cosas y cada vez que va pasando en que no hay una rutina de ocio, por ejemplo, variada y estandarizada, cada vez se van hiperfocalizando y poniendo más inflexibles, van teniendo más dificultades para salir de eso. Y ahí tenemos un tercer foco que tiene que ver con la pérdida de la rutina. Entonces tratamos de sacarlo más encima, con todo el miedo y todo lo que hay afuera en cuanto a temas de ansiedad, y tratamos de sacarlo, y no podemos porque están mucho más
inflexible, en el fondo está mucho más focalizado en pocas cosas, porque en el momento en que yo no tengo una estructura, de a poquito empiezo a elegir lo que más me gusta, y así con todos los chicos, pero en algunos se les nota más que en otros, digamos. Entonces ya tenemos un tercer foco que se da en el espectro, que se da con mayor frecuencia, y para eso hay una sistematización de todos estos factores al conocer al sujeto en su individualidad para disminuir un poco los expresores y disminuir la sintomatología ansiosa y por lo tanto también muchas veces la conductual, digamos. ¿Ah? ¿Qué opináis, Marcela? Que me lancé. Oye, disculpen este ratito. No, dale. Que se puso a llover terrible y están aquí, estoy con las dos chiquitas también y nada. Así yo también me lanzo y no paro de hablar. Los que sí me conocen también saben que hay que apagarme después la pantalla. Sí. No, y en ese sentido, yo invito a los de que están en Zoom también a hacer sus preguntas y ahí nos vamos a ir agarrando, digamos. Pero bueno, como tú decías, ahí está el tema de bienestar. No sabía si irme para atrás, irme al presente, pero los adolescentes tenemos cosas que son transversales, independiente de la etiqueta, y cosas que son específicas también y que se dan con mayor frecuencia en el espectro, y es bueno tenerlo claro. Lo social, el tema de que se empiezan a ver menos flexibilidad, pero tiene relación a la pérdida de la rutina, hay que tratar de armarla, y el tema del miedo al salir por tema de COVID, amplificado por los estímulos sensoriales también, ya, porque estamos acostumbrados a un ambiente, porque al principio el discurso tenía relación a que hay muchos estímulos que no conocíamos en la casa, nos estamos encerrando, la relación entre las personas está mucho más intensa, pueden haber más conflictos, pero ahora que queremos salir estamos con otra situación, digamos, que no la estamos recién visualizando. Mira, cuando yo te escuchaba veía la relevancia de compartir con la familia este conocimiento, porque muchas de las cosas que van a observar o han venido observando, no todos tienen por qué tenerlo claro. Si tú no vienes con la aplicación, voy a tener un hijo puber o adolescente con espectro del autismo. Yo no sé si eso es de pubertad, de adolescente, de TEA, ¿qué es? ¿Ya? Más en las chicas. Entonces, es súper importante para las familias tener estos elementos, porque pueden tener una respuesta más contenedora, ¿ya? Menos conductual, de marcar mucho las diferencias de las rutinas, sino que más bien acompañar, ¿ya? Y en este acompañamiento necesitamos entender que la conducta está comunicando algo, es decir, que todo lo que nosotros vemos cuando tapamos los oídos, cuando nos balanceamos, cuando comemos más, cuando comemos menos, cuando hacen ruidos, yo hablo del idioma delfín de las chicas, ya, mi hija tiene un ruido que ensordecedor, ¿ya? Que lo hace como una conducta evitativa, pese a que ella es una 1-1, una TEA 1-1, no todos lo saben, pero el diagnóstico me llegó también de sopesón cuando tiene 7 años, y bueno, y eso significa que uno puede saber mucho de TEA, pero cuando tú tienes un hijo, o ir a todos los simposios, todos los conversatorios, cuando tienes el hijo y es el primero, o no has vivido la adolescencia, yo no sé si lo que hace Laura es característico de Laura, porque tiene 9 años, o es característico de las chicas que presentan un espectro del autismo nivel 1-1, con las necesidades de apoyo que eso tiene. Y otra cosa que cuando te escuchaba pensaba, es que yo dejé con Laura de ir al colegio cuando ella tenía 7, para el estallido social, y hoy día tiene 9, ¿ya? Por lo tanto, ella era una niña que hablaba como niña, jugaba como niña, y su cuerpo era de niña, ¿ya? Y ahora va a llegar al colegio y me dice y me pregunta si los demás se irán a dar cuenta que está con pechugas, que está con más poto, ¿ya? Que creció, que está más gordita, y está toda complicada porque tampoco se sabe cómo están los otros, ¿ya? Entonces no hay como una, a pesar de que se han visto poquito con una o dos amigas, que son las amigas que pueden hacer dentro de su condición, le cuesta más, por lo tanto no es que esté en el WhatsApp ni en los grupos de Roblox, sino que es una y se le va esa una y me quedo sin ninguna, ¿ya? Entonces el nivel de ansiedad ha aumentado en este momento porque sabemos que volvemos a clases. Hablo fuerte, perdón, me tienen que bajar un poquito si hablo muy fuerte. Entonces, es necesario acompañar esto y saber que así como nos costó llegar a estar en casa, hoy día nos va a costar salir de la casa,
y eso va a implicar un desafío importante cuando tenemos niños que han pasado de la niñez a la pubertad o de la pubertad a la adolescencia y que se van a encontrar con los otros y va a venir todo un desafío, también una oportunidad de confirmar la identidad que he ido construyendo en pijama. ¿Ya? Entonces tiene que ser un acercamiento progresivo a volver a funcionar de la manera más ajustada posible, pero entendiendo que mucha resistencia va a tener que ver con la adolescencia, con la pubertad, sumada a la condición. Y ahí entonces las mamás necesitamos mucha sertralina, como digo yo, sertralina chumpa adentro, de una manera irónica, pero se nos viene pesado el saber cómo acompañar, cómo no exasperarse, cómo no maltratar. ¿Ya? Yo siempre tengo esa visión de cómo evito el maltrato, no el maltrato físico, sino que cómo evito el maltrato en relación a cuánta exigencia le doy, cuánto lo obligo a estar en Zoom, cuánto lo obligo a prender la cámara, cuánto lo obligo a tener una escritura cursiva. ¿Ya? Entonces, en el fondo, si nosotros no tenemos manejados estos elementos y los aplicamos al contexto hogar, podemos convertirnos en un entorno muy maltratador donde no promovemos el bienestar emocional y no podemos acompañar. Por eso es súper importante que vayamos analizando cómo estos elementos se nos van a poner en juego y va a generar una tensión. También la inestabilidad. Hoy día estamos en Viña, por ejemplo, estamos en fase 2. Es posible que volvamos la próxima semana, pero en cualquier momento volvemos a fase 1. Por lo tanto, vamos a llegar al colegio y después vamos a volver a la casa y es probable que nos pasemos así los próximos 6 meses, ¿ya? Yendo y viniendo, ¿cómo lo vamos a manejar? Y ahí yo hablo harto, para no extenderme más, del plan preventivo. ¿Ya? Siempre creo que las familias tenemos que tener un plan preventivo y la escuela, un plan preventivo, un plan reactivo, un plan preventivo que tenga relativa claridad sobre lo que podría ocurrir. Yo tuve la oportunidad de dirigir 2 colegios con 100 chicos con autismo, entonces soy bastante... todo puede ser peor, como el programa de la Bio Bio de Julio César Rodríguez, todo puede ser peor. Pensar qué puede pasar y cómo lo evito, y cuando pase, qué es lo que voy a hacer y quiénes vamos a actuar. Entonces, siempre invito a las familias a hacer ese análisis de cómo estoy enfrentando ese desafío desde una perspectiva preventiva y una perspectiva reactiva en función de cómo voy conociendo a mi hijo y a mi hija. Yo, por ejemplo, no conozco a mi hija en pubertad en la escuela. Si me llamaban 3 veces a la semana siendo niña, me tengo que preparar de que me pueden llamar 3 veces ahora siendo adolescente, siendo puber. ¿Ya? Por ahí van mis preocupaciones. Oye, ¿cómo te preparas no sé si para eso? ¿Cómo me preparo yo para eso? Yo observándola mucho, conociéndola mucho a ella, tratando de explicarme qué es de ella, porque no está tan claro. ¿Quién es Laura? ¿Quién Oye, es? Y bueno, hay temas de que ella misma menciona y preocupaciones de ella, digamos. Y yo creo que está bien no angustiarse, pero tampoco minimizar. Y en ese sentido, parte de la preparación no tiene que ver con solamente, como dices tú, claro, con la reacción, sino tiene que ver con una historia que, claro, uno le puede llamar prevención, pero prevención, claro, muy desde la mirada médica, pero en el fondo tiene que ver con desarrollo y tiene que ver con historia y tiene que ver con conocerse a través de... Cuando hablamos de adolescencia, hablamos también de infancia y hablamos de todo un proceso de vida. Y en ese sentido, el tema de la sexualidad, el tema de la identidad sexual es desde pequeñito y parte por conocerse sin miedo, guiado quizás por las personas que más lo quieren, y en ese sentido, dependiendo, y ahí tiene que ver con la individualidad, dependiendo porque, claro, los papás van a pensar en su hijo, a uno le toca ver distintos hijos con distintas habilidades y distintos desafíos. Y desde el punto, por eso es necesario tener claridad en cuanto a, por ejemplo, a los desafíos y a la destreza y la situación cognitiva y del lenguaje, pero es necesario poder enseñar sobre corporalidad,
sobre quererse, sobre sentirse, y ahí empiezan a aparecer distintas situaciones. Y en el caso de tu hija, o no sé si fue tu hija o no, de que mencionaste, bueno, yo estoy preocupada porque voy a llegar al colegio y no sé si es que el resto de las niñas están con el mismo desarrollo que yo o no, digamos. Y es, en ese sentido, es uno que acompaña a los chicos desde temprana edad y va anticipando que hay distintas etapas del desarrollo que se caracterizan por distintos cambios, digamos. Y dar la tranquilidad de que eso es sano y es normal y que les pasa a todos antes o después y que es normal dar esa tranquilidad, digamos, y ir mostrando como los distintos procesos. Y no, en eso no difiere mucho con los neurotípicos, quizás difiere en la forma, dependiendo de las habilidades que tenga o del acceso al lenguaje o si se requiere más apoyo o menos apoyo visual, pero también tiene con ese proceso de aprendizaje individualizado, digamos, y de autoconocimiento. Y en ese sentido empieza a aparecer también el proceso de quererse uno mismo, el proceso de respetarse uno mismo y de cómo poder también, yo con mis características de nuevo individuales, cómo voy a poner límite a otro, ¿ya? Y ahí pueden aparecer también, poner límite, porque hay distintas circunstancias que pueden ser complicadas y aparecen como distintos temores en los papás, digamos. Aparece el tema, por ejemplo, de la intimidad y el tema, por ejemplo, de la masturbación en público, la autoestimulación, que ahí podemos hacer un paréntesis con el tema de autoestimulación, que está bien, digamos, pero sabemos que está bien en la intimidad. Y había otro punto que tiene que ver con, ya que me lo voy a dejar anotado para más ratito, pero el tema de la autoestimulación es parte del desarrollo típico, es parte del autoconocerse. Hay momentos, hay situaciones, y eso se enseña y se puede, por ejemplo, enseñar a través de conocer las partes, de hacer un círculo de intimidad, dónde ocurren ciertas conductas y a qué edad, porque es diferente las conductas esperadas para distintas edades. Un niño pequeño puede estar desnudo, pero un niño ya más grande o un adolescente no es normal que esté desnudo. Quizás hay situaciones en que tú vayas a hacer en tu intimidad de tu hogar, pero no las puedes hacer afuera. Y hay cosas que va a tener cierta distancia social, es diferente si es que es tu familiar, si es que es un amigo, si es que es un conocido y si es que es alguien desconocido, digamos. ¿Cómo diferenciar eso? Y hay todo un proceso y uno lo puede trabajar visualmente. Entonces hay un proceso de autoconocimiento de mi propia intimidad. Hay zonas de nuestro cuerpo que son más íntimas que otras y eso se puede mostrar visualmente, quizás con el tema, con lo que me tapa, quizás un traje de baño o no, dependiendo de la edad, porque hay distintas etapas. Y uno lo va enseñando naturalmente a través del desarrollo y lo va anticipando y con apoyo visual y eso lo puede hacer desde etapas tempranas. Y después el tema de la autoestimulación, quería decir... que hay lugares para hacer o no ciertas cosas y que también esto puede aumentar cuando disminuye la rutina, ¿ya? En que aparece mucho más autoestimulación porque se quieren estimular, digamos, porque estoy sin estimulación y la pandemia ha producido mucho eso y los papás se preocupan porque aparece el tema de autoestimulación y ahí empiezan a aparecer fantasmas, no le habrá pasado algo, no le habrá ocurrido algo y muchas veces la autoestimulación que puede ser, por ejemplo, en adolescentes con lenguaje de hablarse frecuentemente, de hablar solo, de mirar, de repetir cosas, lo más chiquitito, de hiperfocalizarse y también de estimulación genital, digamos. Y eso hay que tener ojo porque puede ser que aumente en pandemia por pérdida de rutina. Y ahí entramos con eso y le dije, mire, estamos en esta situación, tenemos que hacer un cambio. Y en ese sentido, probablemente su hijo no se caracteriza por ser no se caracteriza por su espontaneidad o porque se le ocurren cosas variadas, digamos, probablemente se le ocurren las mismas cosas y le gusta lo mismo, ¿cierto? Entonces probablemente no se caracteriza y ahí necesitamos un apoyo, y necesitamos un apoyo con guía visual, una orientación, una guía, tratar de hacer una estimulación, y ahí aparece el apoyo de la rutina y del ocio de una manera más estandarizada, más rutinaria y variada. Y ahí podemos hablar en el detalle de eso, pero un poco el objetivo de eso y cuando aparece el aumento del tema de la autoestimulación, que igual es un punto importante y un motivo de consulta a veces
y que en adolescentes se puede dar con otras conductas, y ahí aparecen también algunos chicos que puedan aparecer con ese tema en lugares inapropiados. Ahora, en situación de pandemia estamos todos encerrados, pero también ocurren cosas dentro del núcleo familiar. No sé qué opinas, Marcela, o si es que ves alguna pregunta por ahí. Sí, dos cositas antes de ir a una pregunta interesante para la escuela. Uno de los desafíos que yo he observado cuando trabajo principalmente con chicas, ¿ya? Que vienen para una evaluación de ADOS, una evaluación para confirmar o no desde psiquiatría o desde neuropediatría de Frike, por ejemplo, ¿ya? Una de las situaciones que nosotros vemos es que aparecen muchas tensiones, muchos desafíos respecto al comportamiento social de esta persona que presenta la condición y también dentro de eso su desarrollo sexual, y hay como una evitación de la enseñanza explícita, ¿ya? Quiero explicarme un poquito. Ya, las familias hemos de hacer, y es lo que uno como profesional, estoy como en la doble militancia, como profesional indica, tienes que enseñarle explícitamente. Ahora como mamá, digo, bueno, ¿pudiésemos operacionalizar hasta dónde llega la enseñanza explícita? Cuando nosotros hacemos esta enseñanza que habla el doc, de bueno, los soportes visuales, la identificación de las características sexuales, el mundo íntimo, privado y público, y nos planteamos la enseñanza explícita, muchas veces viene a modificar ciertas creencias y ciertas ideas previas que tiene la familia, ¿no? Familia religiosa. Por ejemplo, me han tocado madre muy poderosa, padre que no asume el acompañamiento de este hijo que se masturba. Y que sí, después hablamos de identidad sexual también, pues, ¿no? Exacto. ¿Ya? Y las niñas y jóvenes dentro del espectro del autismo, que hay una gran prevalencia, no sé si está bien dicho prevalencia, pero de gay, de lesbiana, de una exploración bastante habitual con el mismo sexo. Eso pasa muchísimo, y es una de las preguntas que ellas se plantean o por las cuales han tenido conflictos a nivel familiar. En la familia hemos de hacer ciertas modificaciones, todas las familias, pero las familias de personas dentro del espectro del autismo hemos de entender también que tenemos que hacer ciertas modificaciones en pro de ese niño, niña, joven, adolescente, y que por muchos pudores que tenga para enfrentar esa enseñanza explícita, voy a tener que hacer ciertas concesiones en relación a mis propias creencias, ¿ya? Y ahí cuesta muchísimo, porque en el fondo es como que el chico o la chica tiene una condición distinta, pero la familia sigue funcionando igual. Y ahí hay un desafío tremendo. ¿Cómo nos acomodamos? ¿Cómo este sistema familiar se acomoda a una nueva realidad? Me pasa, por ejemplo, con un chico que está a los 7 años con todo el tema de la autosexualidad, que yo le llamo, de toda esta de masturbación, exploración, y que ha significado también micción, se hace pipí en cualquier parte, cuando empieza a jugar con el pene, y eso ha traído un montón de conflictos a nivel familiar. Y claro, ahí es donde uno debe hacer un acompañamiento para comprender que este chico requiere de un acompañamiento también, y la familia requerimos también de un acompañamiento. No es el niño el que tiene un problema, o no es Juanito que tiene un problema, sino que tenemos un desafío colectivo. No sé qué opinas tú de eso. Cuando el sistema de alguna manera no logra acomodarse, identificar con claridad las necesidades de ese chico, y sigue manteniendo unas creencias o unas rutinas o un sistema familiar que no se acomoda a otras necesidades, como por ejemplo, que quiero cerrar la puerta, ¿ya? Quiero cerrar la puerta, o el mundo privado dentro de la puerta para adentro, ¿ya? Y yo le evito porque tengo miedo, y abro la puerta, y así podríamos dar un montón de ejemplos a nivel familiar de cómo transgredimos esa enseñanza explícita, y esta enseñanza explícita también de estos mundos íntimo, privado y público. Tremendo desafío para la familia, y cuando eso se traduce también en la escuela, que tenemos, por ejemplo, en escuelas especiales o los programas de integración, que el tema de sexualidad también es un tema muy difícil de abordar, y que a veces, por ejemplo, en los pies se conceptualiza, es como se aborda solamente desde el contenido, ¿ya? Desde el contenido biológico de la sexualidad,
y no al acompañamiento de todos los elementos afectivos, por ejemplo, cuando se empiezan a confundir entre las amistades, las parejas, y tenemos a las niñas siendo un poquito más invasiva con otras niñas, y todo lo que habitualmente vemos y vivimos con chicas del espectro del autismo. ¿Me expliqué? Sí, sí. Mira, yo quiero decir algunas cosas. Uno, las personas, hombres o mujeres, niños o niñas, requieren vivir en plenitud, ¿ya? Y parte de la vida tiene que ver, y de vivir en plenitud tiene que ver con la sexualidad, ¿ya? En ese sentido, hay distintas maneras de vivir la sexualidad dependiendo de la etapa de la vida y dependiendo de con quién. Y ahí hablamos de la autoestimulación, que es parte del desarrollo, pero también tenemos ojo, y un poco yo me estaba pensando en tu ejemplo, también hay que tener ojo cuando esto empieza a aumentar, digamos. Claro, uno se puede pasar rollo de que pasó algo, pero quiero ser como de nuevo, de nuevo quiero enfatizar que quizás ese chico o chica no está viviendo en plenitud también, y ya ha habido una falta de estimulación en general del medio por pérdida de su rutina habitual, en que ha dejado de hacer muchas cosas y finalmente los tiempos de ocio han disminuido. Eso sí, es que de repente nos damos cuenta que hubo un quiebre en ella y que el tema de estimulación está siendo no necesariamente inadecuado por los lugares que se puede entrenar, sino también como por la cantidad, y vemos que una persona que está en búsqueda de esta necesidad, que esta necesidad que la está llevando al tema de la autoestimulación genital, digamos. Entonces, y ahí nos olvidamos que tenemos de la plenitud, de vivir en plenitud, del tema de bienestar, y que abarca muchos aspectos, digamos, y quizás estamos cojos en algún área. Y entonces no solo observar la conducta, sino observar el contexto, como decías tú, y quizás hubo algo que antes tenía y que le hacía disfrutar mucho y que lo perdió, digamos. Entonces sería ver, a veces tienen que ver incluso con las relaciones interpersonales. Y el otro tema tiene que ver cómo vivimos la sexualidad con un otro, digamos. Y ahí aparecen distintas definiciones que tienen un componente también sociocultural, ¿cierto? Y ahí empiezan a aparecer la cultura y empieza a aparecer muchas denominaciones. Y se habla muchas veces desde el espectro, y desde fuera del espectro hablamos desde la sexualidad y que nos salimos de lo binario. Y entonces muchos abogan por una sexualidad no binaria. Esto quiere decir que no es solamente con hombres o con mujeres, y ahí en esa área, sobre todo en aquellos, estoy pensando en que pueden verbalizar y que tienen más herramientas cognitivas para poder verbalizarlo, es que aparece aparece el miedo desde los padres, digamos, y la ansiedad. ¿Qué le decimos a esos padres en que se está viviendo? Y hay una pregunta que tú misma me decías, ¿en qué momento se define la identidad sexual? Y ahí es todo un proceso, y hay un momento en el desarrollo de la preadolescencia que es habitual, tanto en neurotípicos como personas dentro del espectro, de tener cierta confusión en la identidad sexual, y que me guste mi mejor amigo, que me guste el que está cercano, y no es solamente por la falla en la comprensión porque en esa pregunta también está implícito eso, en la falla por la comprensión de mi posición en las relaciones interpersonales más específicas, como son la amistad, el compañerismo, o mi compañero sexual, y disculpe, perdí el hilo, ¿no? Pero cuando se deconstruye la identidad sexual en la etapa de preadolescente, ahí tú eso es clave. Ya, sí, porque es un continuo, y en ese sentido no necesariamente que yo diga me gusta una niña es que me gustan solamente las niñas, y ahí uno, en el fondo a mí me toca a veces tratar de tranquilizar a los papás que no por hacer conducta o dejar de hacer conducta o criar a su machito o criar a su bien feministamente una niña con todas las características que la sociedad ha dicho que son relacionados a la feminidad
o a la masculinidad, porque eso todavía se da. A mí me toca en la consulta y vienen con mucho, a veces con ansiedad los papás, y ahí uno lo invita a tranquilizarse. Yo sé que quizás la primera no sale, no resulta, pero tratar de identificar al niño o niña, adolescente o joven que está enfrente y que está llevando ya su historia vital y que no por las conductas que vayan teniendo van a ocurrir cambios. Y en ese sentido la invitación es a disfrutar, porque ha pasado de repente que papá dejan de y se enojan y dejan de hablar a este joven, porque es verdad que en los hombres el tema de la identidad y de la disforia de género, esto quiere decir como que yo no me siento identificado con mi género biológico, es mucho más castigado culturalmente en los niños que en las niñas, digamos, ¿ah? Y he visto cómo en familias se han peleado y han dejado de hablar, y los chicos como entrando en cuadros afectivos graves, y en las chicas entrando en cuadros de ansiedad, más bien, más que por el tema de disforia de género o de temas de identidad sexual, más por la reacción de la sociedad, pero principalmente de su núcleo íntimo. Entonces aquí mi invitación era un poco a eso, a que el pronóstico va a ser mucho peor en el momento en que no podamos vivir con tranquilidad ese proceso de vivenciarlo así, y que el tema de la identidad sexual en esa etapa no es que vaya necesariamente a cambiar por grandes cosas que vamos a hacer. Quedamos a años luz de las clínicas en que se trataba como una enfermedad la homosexualidad, digamos. Entonces vamos a tratar de vivir y poder valorizar a este sujeto que tenemos, que independiente de mí, ya, y en la medida que va creciendo legalmente también, y de acompañarlo en este proceso que ya es doloroso por sí solo, por la sociedad, ¿cómo para poder poner más trabas yo como núcleo íntimo, digamos? Entonces la invitación es a esa, a acompañar y aceptar más que hacer algo punitivo y de castigar con la indiferencia. Sí causa muchas veces ansiedad en los papás de ver a los chicos, y uno lo ve como porque llegan, y de repente llegan con el discurso que ya no es políticamente correcto de cámbiamelo, pero sí como que uno lo siente implícitamente de qué hacemos, y ahí toca tranquilizar un poco, vivenciar y ayudar a esta persona que tenemos enfrente, que está en su proceso de autonomía hacia la adultez, de vivir en plenitud, ¿ah? Y hay conductas que no son sanas, independiente de si es que tengo una orientación homosexual, no binaria o binaria o hetero, que van a ser conductas de riesgo o no, y de quererse, cuidarse, protegerse, que son independientes de la identidad sexual. Ahora, ¿para qué queremos saber para dónde va? Y en eso lo podemos guiar, en que cuide su cuerpo, en que se quiera y que viva en plenitud, digamos. Así que a eso yo llamaría un poquito a los familiares también a educar en el respeto del cuerpo y del quererse, y de conocer y enseñar cuáles pueden ser conductas de riesgo y que no tienen que ver con la homosexualidad o con la sexualidad no binaria, digamos. ¿Ya? Ese es un poquito, pues ya estamos a años de eso, entonces con eso quizás puedo dar un poco de respuesta a lo que dice, y ahí enseñar, y sí, pues en el espectro uno le toca también guiar un poco en ayudarle a entender, porque damos por sentado muchas cosas, como los más pequeños damos por sentado de que el apuntar y mirar y hacer el gesto de y hacer la coordinación, gesto, vocalización y mirada, es como de lo más fácil del mundo. No es fácil, es algo difícil, que cuesta y que tiene todo un proceso y que se va a aprender de forma más natural o no. Y en los chicos, en ese sentido, la adolescencia, dependiendo de sus habilidades cognitivas o de lenguaje, vamos a tener que ayudarles también cuál es su posición a distintos niveles desde el punto de vista social. ¿Cuál es tu posición por ser amigo? ¿Cuál es tu posición? Y uno empieza a enseñar a transitar por este mundo social que es súper complejo. ¿Cuál es tu posición como quizás como hermano, como amigo, a veces pareja sexual, el amor, la vida? Y cuando uno les pregunta cómo te gustaría vivir, muchas veces uno se encuentra, no, me imagino, cuando les preguntas cuando es chico, preadolescente o en la niñez tardía, no, me imagino viviendo solo o con mi mamá, y ahí uno ve el tema de cómo se van proyectando, digamos, y cómo es la diferencia para ver la vida desde el punto de vista de las relaciones sociales y hacer vínculos. Y en ese sentido vamos a entrar al tema de amistad,
Y es posible que inicien su exploración sexual con un otro en el tema íntimo de la amistad, que es lo que pasa en el desarrollo típico, digamos. Por eso es tan importante ir educando de conductas de autocuidado, de conocerse, de quererse. Y puede ser que se confunda entre la amistad y una pareja sexual o amor, y eso es normal en el desarrollo, lo aprenden en la preadolescencia los neurotípicos también, y acá tenemos este rol de ir guiando en ese sentido con menos miedo y en beneficio de esa persona. Y la amistad va a ser importante porque también después estaba pensando que en eso me quedé. Después el adultez también es bueno tener redes, y hablamos de bienestar. Cuando los chicos logran encontrar un núcleo íntimo de amigos sano, es como que de repente nacieron las habilidades sociales, es como que estaban ahí ocultas, digamos. ¿Ah? Y sobre todo, por ejemplo, en mujeres, con un grupo de mujeres que se sienten identificadas y que tienen temas en común, aparece eso, y aparece el bienestar, y aparece un desarrollo mucho más sano y un amor propio por darse cuenta que no son seres extraños, que hay un grupo de personas que comparten sus mismos intereses y que se pueden desarrollar en conjunto. Y sí, ahí en los neurotípicos también puede aparecer el amor y puede aparecer como la confusión de la sexualidad, y es normal y es natural en la preadolescencia temprana, y ahí uno se va definiendo que desde el punto de vista biológico, pero también desde el punto de vista sociocultural, y es así que sí es verdad, y hay estudios que la prevalencia, sí, o la cantidad de temas de identidad sexual es un poquito más variada en el espectro, y nada, por eso es importante lo que está detrás del cuidado, del amor, del conocerse, del cariño que uno se tiene, y de generar relaciones íntimas, satisfactorias, pero que también sean beneficiosas para uno, y de tener a alguien que uno considera sano para esa persona, digamos. Da lo mismo el sexo del otro, si es que el otro es tóxico, ¿no? Y vamos a evitar a alguien tóxico que estamos dando cuenta que está siendo un abusador con esa otra persona, tanto en neurotípicos como en personas dentro del espectro. Entonces hay cosas que son transversales al desarrollo sexual. Eso, mejor, eso. Mira, No sé qué opina. desde esa mirada de transversalidad, de que ocurren los mismos, pueden ocurrir los procesos bastante similares o diversos, es que yo de los adolescentes dentro del espectro he aprendido que era una trancada absoluta con mi sexualidad, cuando los escucho, de que el género es fluido, de que uno puede pasar por etapas asexuadas o arománticas, que nada es binario, que todo fluye y que no pasa nada y que soy pansexual. He tenido que aprender nombres que ellas mismas me manifiestan cuando cuentan sus historias y sus relatos y son maravillosos. Entonces, lo que puedo diferenciar tal vez es que son más explícitas en situaciones como de duda, de inquietud, de resistencia, de rechazo. Y perdón, yo a veces soy un poco soez, pero te putean al tiro, es decir, si no les gusta algo que tú le estás diciendo y quiero defender mi identidad, la defiendo incluso a veces con conductas poco ajustadas, como con autolesiones, ¿ya? En donde estoy manifestando una resistencia a este tipo de experiencia que estoy viviendo. Por otra Ahora, parte, disculpa que pare ahí, disculpa sí. que pare ahí, porque a veces las autoagresiones, si bien uno pudiera pensar que siempre puede tener una segunda lectura, también muchas veces tiene que ver con autorregulación, y así lo manifiestan desde la rabia y la angustia, y muchas veces uno puede leer detrás de esa conducta ciertas fallas del sistema que está generando mucho estrés, digamos. Imagínate estar tan estresado. Bueno, es verdad que después de la primera autoagresión pueden aparecer más autoagresiones, digamos, y así puede ir avanzando el riesgo, y ya las personas que están en procesos de autoagresión va a haber mayor riesgo de suicidabilidad. Lamentablemente, la mayoría no son letales, la mayoría no es así, pero ya estamos en un grupo de riesgo. Bueno, ese es un paréntesis, pero el tema de las autoagresiones muchas veces uno lo ve asociado a sistemas de extrema angustia, y se dan distintas circunstancias. Ya que estamos hablando de sexualidad, uno lo ve asociado muchas veces a lo que te comentaba, digamos, a este querer ser parte de mi núcleo íntimo, que es mi familia, que me quiere, me protege, pero que al mismo tiempo no me acepta como soy. Eso genera mucha angustia. Uno de los cuadros de mayor ansiedad en la adolescencia tiene que ver con los procesos de identidad sexual. Y son los cuadros que más generan conductas, digamos, y que están en la intimidad. Y uno no se da cuenta lo mal que lo pueden pasar
en el momento en que son rechazados tal como creen ser, digamos, o como son, digamos. Y por eso, a eso me refiero, y quería aprovechar el espacio como para poder transmitir eso, de la necesidad de acompañar, de querer y de guiar, no necesariamente y focalizarse en el tema de identidad sexual, sino también focalizarse en el autocuidado, en buscar una persona que en el fondo te quiera y quiera lo mejor para ti. Y bueno, también hay muchas veces que al explorar y al buscar la autosatisfacción, la estimulación con un otro desde el punto de vista sexual, en pareja netamente sexual, también, claro, ahí hay que tener ojo con conductas de riesgo, me refería, de relacionarse desde el sexo, digamos. Y ahí eso también puede llevar a abuso y maltrato en esa persona. Y también volvemos a lo mismo de los más chiquititos que se autoestimulaban. Bueno, acá, ¿qué es lo que pasa? Que en el fondo tengo que sentir mi plenitud solamente desde un espectro de mi ser, digamos. Y ahí buscar el bienestar también de una manera más integral. También se puede leer desde ahí. Pero los cuadros de muchos de los cuadros de mayor angustia y mayor ansiedad aparecen en este proceso en que me doy cuenta de que no, parece ser que no soy hetero, me gusta una niña, y no tiene que ver con que eso genere angustia por sí solo, ese no es el trastorno, no es que vamos a cambiar eso, es porque probablemente hay un núcleo cercano que sabe que va a ser conflictuado, va a haber rechazo, e incluso hay rechazo explícito y le dejan de hablar, digamos. El maltrato en esos momentos es intenso, y es mucho más intenso, y por ahí lo escuchaba, y se da con mayor frecuencia en los niños, digamos, en los adolescentes hombres, pero también en las niñas que tienen un perfil, por ser mujer, que hacen cuadros de mayor ansiedad, los chicos tienden a hacer más rabia y mayor conducta, pero cuadros graves de autolesión a veces tienen que estar en esa línea, y los chicos cuando, y las chicas, uno ve que cuando pueden abrir el tema y sincerarse y hablarlo tranquilamente y viendo que son acogidos en ese transitar que ya para ellos por sí solo está siendo difícil y son acogidos, es liberador, digamos, y uno ve cómo les cambia la cara. Así que es importante acompañar, contener y poder acompañar, porque muchas de esas cosas que están ocurriendo, si tú te empecinas como mamá o como papá a tratar de que cambien, es porque no estás aceptando ese proceso. Sí, uno puede guiar y enseñar cosas y acompañar y querer incondicionalmente, digamos. O si no, vamos a caer en estas conductas que pudieran tener, claro, una segunda lectura, pero que no son conscientes y son parte de la expresión de la punta del iceberg de ese nivel de angustia intenso que se da en esa edad, de autoconocimiento y proceso hacia mi autonomía, digamos. Muchos de esos hace poquitos años atrás, ahora igual puede ocurrir, pero menos frecuente, pero todavía ocurre. Hace un par de años atrás, esos chicos y chicas quedaban solos y se quedaban sin red y vivían la adultez alejados de su familia. Ese miedo. Quisiera conectar con lo que tú estás hablando de plenitud, pasar un anuncio antes de ir a las preguntas, Carolina, con el tema de que vamos a tener una charlita que se llama, un conversatorio en los próximos días que se llama Maternar el Autismo. ¿Ya? Maternar el autismo tiene que ver con ese acompañamiento sensible, respetuoso, y ese acompañamiento en la búsqueda de la plenitud, que yo lo operacionalizo como el bienestar emocional, la libertad y la autodeterminación. ¿Ya? ¿Cómo soy capaz de también de autodeterminar mi vida dentro de las posibilidades que voy teniendo y que el entorno me va dando desde una manera muy respetuosa de esa diversidad? Porque nosotros siempre hablamos mucho de la neurodiversidad. La neurodiversidad se manifiesta también en las elecciones que tomo. De las elecciones que tomo, de las estrategias que utilizo, de las necesidades que tengo, no solamente que me gusten los autos, no solamente que haga un movimiento de mano, no solamente que ande en puntita de pie, que estoy un poco caracterizando a los chicos que me rodean, sino que también tiene que ver con las elecciones que hago para mi vida y cómo yo voy manifestando esa neurodiversidad también en las distintas etapas del desarrollo. Y no hay cortes transversales, como lo hablábamos hace unos días. No es un corte transversal de la niñez a la pubertad, de la pubertad a la adolescencia a la juventud, o a todo usted, sino que son elementos o maltratos también que van cambiando según las demandas que va manifestando el chico, la chica y también el entorno. Entonces, en ese aspecto o en esos elementos de cuidado,
tomamos una palabra que Carolina de Neurodiversos me regaló, que era cuando yo hablaba tanto de esta respuesta sensible, que repito, y que trato de operacionalizar, tenía que ver con ese acompañamiento consciente, intencionado, respetuoso a la manifestación neurodiversa, y la Carolina dijo, eso es maternar. ¿Ya? Entonces tenemos una charlita que se llama Maternar el autismo en los próximos días, y yo creo que muchos elementos que tú has manifestado, que tú claramente lo has compartido, nos vamos a agarrar harto de algunos elementos que has señalado, como la importancia de no olvidar esa plenitud, que finalmente el ser humano es ese, hacia allá vamos, o para eso estamos, hacia allá caminamos, no sé cómo lo ves tú, antes de darle el paso a la Carolina. Si me explico bien, cómo es necesario que la familia comprenda que la afectación de ese bienestar tiene consecuencias súper negativas. ¿Ya? Cuando no prestamos atención a esas necesidades, a ese acompañamiento, los resultados no solamente es una segregación desde el entorno, es una absoluta infelicidad, es una soledad, es una autolesión, es un distanciamiento, una resistencia. Es ser muy infeliz en el fondo, pasarlo muy mal. Entonces, cuando nosotros le ponemos enfrente, ¿cuál es el pronóstico si usted sigue maltratando? Inconscientemente, quizás. Es muy malo, es muy negativo. Y por ahí queremos también hablar del hecho de la responsabilidad que tenemos las familias de acompañar estos procesos. Un poco a lo que se refiere Marcela, me gustaría como un poco que hablásemos sobre los estresores y obstáculos para el bienestar emocional. Con todo lo que conlleva hoy en día, todos los estresores además que se han sumado por la pandemia. ¿Qué nos puede hablar de eso? Eso es para el doc. Pero bueno, eso es lo que hemos estado conversando. No, hablamos todo el rato de eso. Porque es válida la pregunta, tratar de sistematizarlo. Tenemos estresores que son transversales, que les pueden ocurrir a todos. Hay estresores que pueden ser invisibles para los neurotípicos, que eso es importante tenerlo claro también. Y en relación a esos estresores hablamos de temas sensoriales, de temas relacionales, de la pérdida de la rutina, de la pérdida de un ocio estandarizado, estructurado, y la pérdida quizás de actividades que me eran placenteras y que me producían esta plenitud, y que pueden estar, esa falta puede uno identificarla a través de conducta, a través de aumento de las conductas, entre comillas, que son más características del espectro, que van a ser conductas más repetitivas, estereotipias, hablarse a sí mismo, pasearse de aquí para allá, hacer hiperfoco en un par de actividades o autoestimularse, ¿ya? Eso a todas las edades, y se da a todas las edades, los adultos también se da, digamos, pero es diferente a como uno se lo puede imaginar en niños, digamos. Eso son estresores importantes. Otros estresores importantes que han aparecido con la pandemia tienen que ver con temas cognitivos. No lo hablamos, me quedó ahí como un paréntesis a mí en mi mente, que tiene que ver con la forma de procesar la información. Los chicos dentro del espectro van a procesar la información desde el detalle, les gusta mucho y se van a tender a hiperfocalizar, pero también hay un tema de organizar, planificar y de velocidad de procesamiento, temas de función ejecutiva que no todos lo tienen, pero que se da con alta frecuencia, como en un 40% de los chicos, 30-40, que si es que además hay un cuadro de ansiedad, va a estar mucho más interferido y van a funcionar más mal, y eso si es que lo llevas al teletrabajo, al telecolegio, al teletele, es un estresor intensísimo, en que no solamente tengo que prestar atención al contenido, sino también tengo que prestar mucho a estos procesos que yo no tenía mucha práctica, que me ha costado en aprender y que me generan mucho, ocupar mucho RAM. Y al ocupar mucho RAM, voy a hacer conducta y todo, porque va a pasar cualquier cosa, cualquiera de estos otros estresores, sociales, cambio de rutina, me quebraron un tema de rutina, se metieron con mi orden de los monitos, temas sensoriales o temas sociales que mal interpreté como adolescente,
hacen que haga conducta y que esté mucho más irascible, digamos. Voy a estar con el RAM ahí al límite y les va a costar mucho más organizarse, y ese también es otro estresor importante, ¿ya? El tema del funcionamiento cognitivo, planificación y el tema del teletrabajo y el computador y manejar toda esta información. Para eso el apoyo visual y la organización y ayudar a enseñar a organizarse y cuando sobrepasa el estresor a todas las herramientas posibles para poder manejarlo, ya sean a través ambiental, de modificaciones ambientales, escolares, laborales o familiares, en el fondo el estrés y la conducta y la angustia y finalmente la angustia crónica que puede llevar a depresión va a ser mucho más frecuente, y hay que tratar de disminuir el gap, el delta que hay entre mis posibilidades de manejar eso que tengo que manejar y disminuir el objetivo y tratar de acercarlo más a mis posibilidades. Mientras más lejano sea, más angustia y frustración y finalmente desesperanza lleva a que nunca lo voy a lograr, y empieza a aparecer el discurso negativo y entramos en estos cuadros más depre y de desesperanza, y si está asociado a dificultar la regulación emocional o temas de control de impulso que se da con frecuencia en el TEA, con más frecuencia que en la población general, podemos llegar a cuadros más graves. Entonces tenemos que visualizar eso en su contexto global, y el tema de las relaciones y las amistades nos va a servir de buffer y un tema muy importante en el bienestar, incluso los chicos dentro del espectro, ¿no? Serán grandes amigos de 10 grupos de 10 personas, pero si logramos un núcleo íntimo con que se relacionen, y ahí también depende del nivel cognitivo, nivel del lenguaje, de cómo voy a experimentar esa relación satisfactoria, esa relación plena con un otro, pero por lo menos aumentar las probabilidades de que eso ocurra, y eso no va a funcionar en un ambiente en que se requiera una alta carga social, como por ejemplo los niños que lo metían al fútbol, sino que va a ocurrir en ambientes donde conozcan chicos que van a ser más cercanos a su velocidad, a su tiempo, van a sincronizar mejor, y muchas veces hacen amistades con otros chicos que están como dentro del espectro, o como que igual se parecen a ellos, y lo mismo ocurre en las niñas y las adolescentes, y se van a sentir en un ambiente mucho más íntimo, en que pueden expresarse como son y no tienen que imitar. Y así me acuerdo de una chica que dentro del espectro, que entró a la U, y su sueño ahora se imagina ella en su sueño ser un lobo y va corriendo por el bosque y siente el olor a pino y se siente feliz porque no tiene que inventarse ser otra y puede ser ella misma como lobo y nadie la está criticando. Entonces esos ambientes íntimos hay que potenciarlos, digamos, y no hacer que se vayan sentando con distintos grupos de personas que no conocen para que desarrollen habilidades sociales, sino potenciar esos grupos íntimos y que los puedan acompañar en el tiempo. Y sí, puede ser que de ahí aparezcan quizás parejas sexuales, o aparezca el amor, o aparezca su pareja para adelante con mayor probabilidad. Pero si es que no lo exponemos a eso, no va a aparecer, y muchos de los fantasmas que aparecen en los papás también tienen que ver con qué va a hacer con él en el futuro. Se preocupan cuando más chicos de lo laboral, de la autonomía económica, pero también muchas veces se preocupan por qué va a pasar con ellos desde el punto de vista de compañeros, de familia, de con quién van a estar, o van a estar solos toda la vida después si yo no estoy, digamos. Eso se trabaja desde la infancia para plenitud en la adolescencia y la adultez, ¿ya? Así que gracias por la pregunta. No sé qué... quizás tengamos una pregunta más, algo así. Marcela, ¿qué opinas? Hay hartas preguntas sobre, por ejemplo, los focos de interés. Carolina, no sé si quieres tú manifestarlas, seguramente las has ido leyendo. Preguntas que tienen que ver con los intereses, cómo por ejemplo, orientar los intereses hacia el estudio cuando están tan hiperfocalizados en temas que no tienen ninguna relación con lo que le plantea la escuela. Es un desafío hoy día para todos los niños y las niñas. El rating de la escuela bajó. Estoy mirando una pregunta que tenía que ver con sentimiento en Facebook. Dice, ¿cómo manejar en lo práctico temas tan importantes como el consentimiento? Dice, considerando el contexto social en el que se está haciendo
conscientes tantas formas de violencia, entre ellas el acoso o abuso, atendiendo también que en la puerta de preadolescencia en ocasiones hay un interés exacerbado en la exploración, en la búsqueda del placer y sensaciones. Bueno, un poco lo que hemos conversado, no se va a dar por una conversación estandarizada en la adolescencia, digamos. Eso se prepara desde la infancia, como igual que en el desarrollo típico. Y uno habla de la intimidad, de las partes, de tu posición, de acuerdo a tu intimidad en relación con un otro, qué estás dispuesto a entregar y qué no en beneficio tuyo y en beneficio del otro. Es súper persona dependiente, pero es un proceso, digamos. Pero que pasa por ese proceso, por ayudar a comprender de cuál es mi posición en los distintos tipos de relaciones e intimidad, cuáles son mis partes privadas, cuáles son las consecuencias, que habla de sexualidad también biológica, y de cuáles son conductas que podemos considerar abusivas, digamos. Es todo un proceso de desarrollo, digamos, que a veces, escucha, como papá, en situaciones particulares, por ejemplo, en el espectro, nos vemos acompañados de profesionales que nos ayudan a llevar ese proceso. No tiene que ver con una conversación o un tip que yo te pueda decir ahora de, mira, tú cuando te metas acá tienes que hacer esto, esto, otro. Pero es así como ocurren distintas cosas y uno tiene susto, como papá muchas veces, que en la adolescencia, por ejemplo, las niñas puedan ser abusadas y que confundan que le invitaron a tomar desayuno a alguien adulto y ella fue a tomar desayuno y la otra persona, como ella aceptó, interpretó o dijo que interpretó que era porque le había dado el pase desde el punto de vista sexual, por ejemplo. Eso es un proceso y de eso estamos hablando, de conocerse y de que hay que acompañar en ese proceso de quererse, autoconocerse y también de saber cuáles pueden ser cosas esperadas, cosas no. Y así como uno o los distintos profesionales acompañan a las personas en las distintas etapas del desarrollo y en la adolescencia se presentan otro tipo de desafíos y es bueno también ahí, y en ese sentido, velar por las relaciones interpersonales sanas de cuando son pequeños y que ojalá sean esos pequeños los que van acompañando a las chicas y chicos hacia la adolescencia y uno conoce con quién están y todo, el mismo proceso, digamos. Se me ocurren distintos ejemplos, pero no creo que vaya como el caso, digamos. Sí, dale. Quisiera agregar, como recién hablábamos también de la enseñanza explícita, para la identificación de las situaciones de riesgo, ¿ya? Es decir, tiene que ver con la enseñanza explícita respecto de mí mismo y respecto de mi vinculación con otros. ¿Qué pasa si estoy en Roblox y estoy conversando con gente que no conozco, y como no conozco, bueno, tú sabes o tienes certeza que sea un niño, o no le des la cara, uno puede ser adulto, y resulta que es una imagen de niño, te habla como niño? Esa es una enseñanza explícita, ya, de las situaciones que pudiesen ser de riesgo. El desafío, te lo planteo como mamá, es que yo no quiero que mi hija sea una mujer temerosa, ¿ya? Una mujer desconfiada, una mujer temerosa, una mujer que tiene distancia de los hombres o de mujeres. No quiero eso. Y por lo tanto, obviamente que esa enseñanza explícita, el desafío que tenemos es de plantearla, hacer ese acompañamiento a lo largo del ciclo vital, no ponerle más sal de la que tiene, pero estar bien alerta de que esas cosas pueden pasar y que ella tiene que tener claridad de esas cosas. Entonces, siempre tengo el conflicto, Marcela, como mamá, siempre tengo el también, conflicto de cómo hacerlo. También, no es solamente de no ser muy severos con los no, sino también plantear la sexualidad desde lo positivo. A distintas edades, con distintas formas, en relación a distintas cosas. Es parte de nosotros, es parte de querernos, es parte de conocernos. Va a suceder, la gente es más probable cuando la gente se quiere, ocurre, pero también cuando no se quiere, se puede buscar en internet, en ese sentido, porque por eso me refiero que es un proceso. En la niñez vamos a aprender otras cosas que lo que vamos a aprender en la adolescencia, y están muy, y sí, en ese sentido, a través de independiente de la etiqueta diagnóstica que tengamos o el tipo de desarrollo, es importante tener claridad
que en la exposición a internet uno se puede exponer a cosas para la edad, para que la edad, momentos en que la edad no está preparada, digamos. Y así, por ejemplo, el tema de la pornografía también produce relaciones interpersonales en la intimidad sexual que pueden ser un poquito alteradas, o en la necesidad de que uno tiene que satisfacerse o satisfacer al otro y entregarse, que quizás no necesariamente uno tiene como que entregarse, que enseñan, y hay temas tabú y temas que se tocan de acuerdo a la edad, y el internet es un lugar, sí, de protección, pero también de guía y orientación, digamos, y que ahí hay distintas cosas que uno debiese tener precaución de que puedan acceder y no, digamos. El internet saludable es transversal. El internet como visualizado, y estar como cuando hablamos de la tele y uno estar al lado, enseñar, vea esto acompañado de su hijo, todavía es válido, digamos. Y uno enseñar no es como hoy, no, eso no se hace, sino en positivo también. Si no es, de estas cosas se pueden hacer, en qué contexto y conocerse. Pero qué bueno que tocaste lo de internet, porque no es solamente que detrás hay alguien malo, sino que también puede ser positivo, pero hay distintos momentos y distintos cuidados mínimos que hay que tener para evitar aprendizajes fuera poco sano, no sé. Ahí quizás pudiéramos entrar en temas más específicos, pero yo creo que no nos da el tiempo. Para mí ha sido súper grato estar acá. No sé, espero que haya sido como súper útil para todos los que están escuchando. Yo me imagino que hay distintas preguntas y no sé que, si es que habrá alguna otra pregunta y pudiéramos ir dando un cierre y dejamos muchas de las preguntas que hayan quizás para una segunda oportunidad. ¿Qué les parece? Sí, doctor, aquí hay una. Sí, acá hay una pregunta que nos dice una mamá, nos pregunta cómo ella puede explicarle a su hijo de 6 años, con poco razonamiento, que no siente vergüenza por nada y que no tiene problemas en desnudarse en público, que no tiene que realizar ese tipo de conductas. ¿Cómo se le puede enseñar? Sí, hay distintas maneras de afrontar eso, dependiendo de la edad. ¿Qué edad me dijiste? 6. ¿6? ¿Y qué nivel de lenguaje tiene? ¿No tiene palabras? Me da la impresión que es un nivel 3. ¿Tiene lenguaje? No sé, más o menos. Pero por eso, porque depende de cómo uno incorpora, depende del nivel cognitivo, ¿no? Pero siempre los apoyos visuales van a funcionar si lo miramos desde lo conductual, pero que no esté, pero también que no esté con ropa. Igual uno empieza ya desde la experiencia a pensar qué ocurre ahí, digamos. ¿Cuál es el objetivo de sacarse la ropa? ¿Es sensorial? Primero hay que hacer una evaluación diagnóstica de eso. No es habitual que los chicos se anden sacando la ropa por todos lados. Porque claro, desde lo conductual uno pudiera pensar que quizá, no sé, pues se saca la ropa y todos se ríen, no sé, pues uno pudiera pensar que hay todo un tema de refuerzo, pero por otra parte se saca la ropa porque no tolera la ropa, y yo he visto varios chicos que en la intimidad de la casa andan con la ropa afuera, y ahí, al igual que los neurotípicos, uno en el fondo muestra lo que se hace, dónde se hace y cómo no. Pero si se saca la ropa afuera, no sé, igual es, incluso para los chicos dentro del espectro, es raro, y qué será, hay un tema de sensorial, no sé, ahí me falta como hacer la evaluación diagnóstica, digamos, de esa sacada de ropa. Hay un tema de autoestimulación. Con el iceberg. Hay un tema de autoestimulación, hay un tema de comunicación social, hay un tema de sensorial. ¿En verdad es en cualquier lugar o hay un lugar específico? ¿Eso se partió en la casa y después se expandió a otra parte? ¿O dónde partió? ¿Cuándo se suele poner la ropa? Me imagino que en algún momento tiene ropa. No sé, ahí habría que hacer una evaluación primero del diagnóstico de por qué se saca la ropa, digamos. Porque no solamente, y ahí es importante que, bueno, porque ahora estoy pensando de cómo traspasar esa pregunta a otras cosas, de la manera en que funcionamos con los chicos muchas veces desde lo conductual.
Y ahí, claro, quizás a eso te refieres con la punta del iceberg, porque la punta del iceberg es la conducta, y sí, desde el manejo conductual podemos tratar de extinguir la conducta, pero también extinguimos la estereotipia, extinguimos los movimientos repetitivos y les decimos eso está mal, porque cuando estás nervioso te autoestimuláis, y desde el punto de vista social está mal que te autoestimules o hagas estereotipia, pero desde el punto de vista del individuo eso no está tan mal, digamos, porque le ayuda a autorregularse y es una manera sana que tiene, y o si no aparecen otras conductas peores y aparece ansiedad, inhibición y aparece de acá con un poco con la conducta, sacarse la ropa es algo similar. A él le ayuda, ya bueno, si le ayuda igual socialmente no es bueno y va a traer otras consecuencias. Él tiene 6 años y después no va a ser lo mismo cuando tenga 13. Por eso estaba pensando en el nivel cognitivo y en el nivel del lenguaje y hacer la evaluación individualizada también del procesamiento sensorial y tener esa evaluación del individuo. Lo primero es la evaluación diagnóstica y después ver qué hacer, porque quizás haya que hacer otras cosas y en la punta del iceberg de otras cosas, digamos. Pero se puede hacer un manejo conductual, digamos, pero vamos a quedar cortos con eso finalmente, porque por lo menos está el individuo, que es la conducta, pero también está la evaluación de ese individuo para saber por qué hace la conducta y la relación de ese individuo con el ambiente para saber por qué hace esa conducta, digamos. Eso. De acuerdo, espero haber respondido por lo menos parcialmente, digamos. Agregar que cuando yo empecé en este cuento hace muchos años, en 98, los diagnósticos se hacían, no sé, 7, 8, 9 años, me recuerdo, muy tardío, y bueno, el manejo era desde la conducta, si tú veías una conducta todavía, que se desajustaba, digamos, socialmente, lamentablemente. Pero el conocimiento nos ha dado la posibilidad de reflexionar que hay otra cosa. Es decir, los avances que hay hoy día en neurociencia, en neuropsicología, nos permiten pensar que esa conducta que siempre comunica algo, está comunicando, o está siendo la manifestación de una dificultad que no hemos visto. Y por eso, como dice el doc, hay que evaluar individualizadamente, hay que visualizarlo en todos los ámbitos del desarrollo, cómo está la comunicación, cómo está la integración sensorial, qué es lo que estará pasando antes, en el momento, después, bueno, y cuáles son el tipo de proceso cognitivo que hace el entorno, cuáles son sus referentes en relación a qué toma la decisión. Entonces, claro, la conducta se saca la ropa, pero hay un montón de elementos que están por debajo del agua que nos podrían dar ciertas hipótesis de por qué ocurriría. Y ahí es donde tenemos que hacer análisis un poquito más acabados con la familia, las familias, desde la familia, de qué podría estar pasando, y después tomar algún tipo de estrategia para poder darle lo que está buscando, o poder mitigar alguna búsqueda, o poder mitigar alguna hipersensibilidad, o algún referente contextual que no esté tan ajustado, no sé, a lo mejor andamos todos en pelota porque sabemos que estamos en la casa, pero uno no tiene tan claro cuándo sí, cuándo no. No sé, un montón de referentes que damos desde el entorno, como claves, y que a veces esas claves no son tan adecuadas y después se van repitiendo, pero estoy hablando sin conocer tampoco mayor de la situación. Ahora, cuando hablamos de lo que la conducta comunica, igual incluso con eso nos quedamos cortos muchas veces, porque a veces no necesariamente, por eso hacer la evaluación como individual, y a veces hay conductas. Quizás la conducta puede explicar algo, pero estoy pensando, por ejemplo, en cuadros de agitaciones complicadas o temas de que pueda haber una comorbilidad médica o una intoxicación. Estoy pensando en otros temas que a veces ocurren en conducta. Igual hay que hacer una evaluación individualizada y muchas veces a uno le toca como evaluar en que ya se pasaron muchos procesos de manejo y de porque la comunicación de la conducta igual me hace... claro, igual es como analizar la conducta de nuevo, ¿qué nos dice esa conducta? ¿Qué nos comunica? Igual caemos de nuevo, pero por eso, como dice Marcela, también hay que tratar de ver lo integral y qué significa para ese individuo, pero también qué otros diagnósticos, comorbilidades o situaciones están ocurriendo, ocurriendo ahí. Así que eso, voy bueno, a mandar acá. Agradecer al doctor Jaime, muchas gracias por su tiempo. Gracias, Marcela, también. Sinceramente le agradecemos mucho porque recién ahora estamos tocando un poco más los temas que tienen que ver con sexualidad y adolescencia. Ya somos, por lo menos yo, mamá, ya
recién mamá de un adolescente y uno siempre mira como que el niño como que siempre va a ser chico y no. Llega ya la pubertad y llega la adolescencia y cambia todo. Entonces, este tipo de conversaciones nos hace poder tomar herramientas para poder enfrentar el camino diario de mejor manera. Así es que les agradezco por entregarnos sus conocimientos porque para nosotros es muy valioso. Se agradece bastante. Y también dejar invitado a todas las personas que en estos momentos nos están escuchando por Zoom y por Facebook, que nuestro próximo conversatorio lo va a dar Marcela, cofundadora también de Alianza Inclusiva, y vamos a hablar ahí de maternar el autismo hacia una respuesta sensible desde la familia y la escuela. Doctor Marcela, muchas gracias. Les doy el pase para sus últimas palabras. Bueno, a mí me... Dale. Agradecer la invitación, a conversar. Podríamos estar muchos ratos conversando, contando las experiencias de cada una de las personas que aquí está conectada, pero estamos empezando, en el fondo necesitamos estos espacios siempre para visibilizar, concienciar, informar, debatir. Me parece que es súper importante mantenernos alerta con el fin de acompañar a los hijos y las hijas. Eso. Sí, no. Gracias por la invitación. Tienes razón, Carolina, en que es un tema que ha sido tabú, no solamente en el espectro, sino en el desarrollo típico. Es un tema que no se habla abiertamente. Es un tema del cual estamos aprendiendo mucho, del cual estamos aprendiendo mucho también de las personas dentro del espectro, ¿ah? Que yo creo que eso puede ser bastante positivo. Y qué bueno que se pudo generar gracias ahí a, no sé, a Alianza Inclusiva, a Neurodiversos Quintero, a INDEB, en que se puedan generar espacios como este, en que podamos hablar de esto, tomar algunas preguntas. Uno habla de la experiencia, uno le pregunta, pero claro, siempre quedo con esa sensación, claro, como de pseudo monólogo, de que conversamos entre nosotros, y sería rechoro de hablar, de armar ciertos foros, conversatorios más ampliados, con tiempo, quizás hacer jornadas, pero por lo menos armar este espacio, quiero pensar que es algo positivo y no sé, quiero pensar que algo uno deja y que entregamos algo. Así que gracias por la invitación. Eso, y muchas gracias a todos por estar escuchando y por sus preguntas también. Muchas gracias, un gusto. Muchas gracias. Que tengan buenas noches y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.